La animación, escuchamos el colombino porque comienza el partido. Balón para Rubén Serrano y a Genco, que ya quiere jugar un poquito vertical. Dentro del área, sin falta, Gianluca Simeone, muy bien ahora, dentro del área al Jerez, le va a pegar desde ahí, cuidado, taponó, Manu Galán, pide mano, Gianluca Simeone, ahí está Peter, dentro del área, la va a poner, casi llega Pablo Caballero, balón a las manos de Jano, Alex Quesada, el guardameta que juega ya en, se tapa. Intenta ver cómo puede. Peter ahí sigue. La juega el balón. El balón es buenísimo. Y a punto de marcar el Jerez Deportivo. A puntito Adri Crespo de hacer el gol del ex. Remate por arriba bueno. Y el balón era muy buen pegado. No llega Pablo Caballero. El remate es bueno y limpio. Pero se le escapó muy poquito. Intenta filtrar a su rival por dentro con la derecha, el balón, Pali Caballero, casi remata el Pali. De otros días aquí en el Nuevo Colombino, el Recre que intentando defender ahora a un Guillo Donoso que le va a pegar, le salió alto el disparo. Final de la primera mitad, el Recreativo de Huelva por dentro, le puede pegar desde ahí, menos mal, le salió arriba, saque de puerta. El balón filtrado por Carri era muy bueno. Tiene a Nacho Era, decide ir con Chinchilla. Le va a pegar, ahí está Chinchilla, sigue Chinchilla con la izquierda. La jugada más peligrosa del partido, le salió mordida, se tiró bien Alex Quesada. Pablo Caballero la controla y la recupera para Arjona, que el balón es buenísimo. Vamos Peter, con la cabeza, lo va a pegar Peter. Llorando, se va el balón por el perfil izquierdo de la portería. Que defiende Jano. Una vez saldrá, pero es muy complicado. Uy, el movimiento de Gianluca, menos mal. Bien Bernardo, la pierde. Se va con todo el Jerez Deportivo. Disparo mordido que yo la vi dentro. Salió finalmente, se tiró Rubén Gálvez. No sé si llegaba el disparo de Rafa Parejo. También partido serio del 6 del Jerez Deportivo que robaba ahí. Y no se lo pensó dos veces. El balón que cogió el bote. Que se marchó. Si mal no recuerdo, el Cádiz Mirandilla, sí, con 36 puntos. 33 tendría el Jerez. Cuidado al centro ahora, Rubén Gálvez. Fran Ávila con el exterior, el balón es bueno. Doble rebote, chilena, va a marcar el Recre. Se la quita en la línea de gol el Jerez Deportivo. La quita Ricky Castro. El Recre que se conforma con el empate. El Jerez Deportivo que ha hecho un buen partido y que el puntito le sirve para recortar uno en su lucha por la salvación. Final del encuentro. Escuchamos porque este es el mensaje de la afición del Recreativo. 0-0.